Y haciendo seguimiento a todo el tema de la salud en la isla de San Andrés, dialogamos con la doctora Erika Palacio, ya la directora científica de la S departamental, y le preguntamos por el proceso terapéutico que se hace con la cámara hiperbárica en el hospital. Erika Palacio Vargas, su gerente científico de la S departamental, pero además soy operador de cámara hiperbárica. En estos momentos nos encontramos haciendo terapia hiperbárica a un paciente teniendo en cuenta que sufrió el día domingo una enfermedad descompresiva tipo 2 con secuelas a nivel, lesiones a nivel neurológicas, por lo tanto requirió esta terapia. ¿Qué es la terapia hiperbárica? Consiste en colocar a una persona en esa cápsula, por decirlo así, y presurizarlo como si estuviéramos buceando. Se coloca el paciente a 45 pies de profundidad y se coloca oxígeno para que esto permita el desplazamiento de las burbujas de nitrógeno que hayan podido quedar en el cuerpo del paciente y que eso sea lo que esté ocasionando ese déficit neurológico. Ya llevamos tres sesiones, de terapia hiperbárica con una buena evolución del paciente y en estos días continuaremos hasta una recuperación casi por encima del 80% del paciente. No, la paciente estaba haciendo un buceo recreativo, es una paciente turista quien se encuentra hospitalizada en la institución actualmente.